Hola colegas de figuras muy top, una vez más aquí, nuevos unboxings. En esta ocasión os voy a traer una figura que es novedad. Hace unas semanitas que ya la tengo. Un colega me ha dicho ya que esta figura es un poquito cagada lo que han hecho. Yo aún no he hecho el unboxing. Solid Edge Works nos trae otro Piccolo. Anteriormente nos hacía falta muchas figuras de Piccolo, pero ahora se están pasando un poquito, porque ya están saliendo demasiadas. La cuestión, muy buen personaje, esta posición me gusta, así como crujiéndose la muñeca, como preparado para pelear, pero según me han dicho, las medidas no son las correctas. Vamos a comprobarlo. Así que os enseño primero la caja. Ya sabéis, Dragon Ball Z Solid Edge Works, volumen 13. Esto sería la parte de delante, quizás, o detrás. Detrás o delante, básicamente igual, ¿vale? Sale como más completa la figura y aquí la mitad. El lateral, otro lateral, la parte de arriba, Solid Edge Works, número 13, y lo mismo así. Vale, vamos a abrirla, venga. Ups. Como he cambiado la cuchilla, antes era más corta y era súper larga. Venga. Dejo por aquí. Acordaros que no tiene la pegatina, el sello dorado de lo que sea. ¿Vale? Aquí es distribución europea. Acordaros siempre. ¿Vale? Lo mismo siempre que os he enseñado en cientos de vídeos aquí en el canal. Lo abro y viene tal que así. ¿Ok? Vamos a sacarlo. Vale, voy a dejar esto aquí, que no moleste mucho. Vale, viene súper bien protegida, eso sí. Me gusta. Mientras lo voy cortando, os digo, Solid Edge World, atención a esta línea, están haciendo maravillas, están haciendo muy buenas figuras. Piernas, muy buena calidad, muy buen precio, personajes principales y personajes secundarios que molan mucho, os va a gustar mucho. Este punto, la plataforma, es algo que me encanta de esta figura. Como bien os he dicho, yo no he visto otros unboxings. Esta es la primera vez que lo hago. Así que no sé qué va a salir aquí. Vale, pues me gusta. ¿Por qué me encanta? Mira, esto es bueno, las sombreras, el cuello alto, como la capa de Piccolo, ¿vale? Y esto actúa de plataforma. Genial, me encanta. Es una muy buena idea. Porque ya sabéis que las plataformas muchas veces son bastante feas. Viene bien, muy bien. Oh, interesante, muy bien protegida. Mirad cómo viene. Viene la cara totalmente envuelta en cartón. Y lo que son los cuernos, tiene como una especie de rulo de cartón. A ver, espero que se vea bien ahí. ¿Veis? Protegiendo los cuernos para que no se doblen. ¡Wow! ¡Wow! El nivel de protección. Para el precio, aquí en España creo que no pasan los 30 euros. Depende si es con envío incluido gratuito, pues evidentemente ronda entre los 29 y 32. Vamos a decir entre 28 y 35, más o menos. Vale, voy a ver cómo le quito esto, porque no lo quiero romper mucho. Vale, está bastante bien. Muy bien. Me encanta el nivel de protección. Me encanta. ¡Wow! La cara está genial. Muy buenos detalles, ¿eh? ¿Habéis visto? Me gusta mucho. Muy bien. Vale. Ensamblaje. Ensamblaje. Fácil. Vale. Y voy a ponerlo en el pie. Creo que está en el izquierdo. Sí. Bastante fácil. Vale. Pues se aguanta bastante bien. Vale. Entonces, amigos, aquí es donde me han dicho que es una pequeña cagada. Esto de aquí otra vez. En las medidas, porque Piccolo supuestamente tiene que ser un personaje bastante grande. Así que, ¿cuánto mide? 20 centímetros. Mide 20 centímetros. En otras líneas, Trunks, Vegeta, miden sobre los 20 algo centímetros, son más grandes. Entonces, aquí hay un problema, ¿tenerla o no tenerla? Personalmente, si no tenéis muchos Piccolos, yo sí, más que nada por el precio. Y sobre todo por la pose, porque a mí me gustan mucho las poses, como no son articuladas, no se pueden cambiar. Entonces,
Los detalles están bastante bien, las roturas de la ropa, no se le ve la piel, eso puede ser un pequeño fallo también por las roturas. La pintura está muy bien, está realmente bien, pero las medidas no son muy correctas, porque está, creo que estará al mismo nivel en esta línea que Vegeta, Trunks, y eso pues a los fans puretas no le gustará mucho. Yo personalmente no me importa mucho porque la puedo dejar de lado, la puedo dejar en la esquina de las figuras extras, pero si coleccionan la misma línea, pues bueno, puede ser un poquito problemático. ¿Vale, amigos? Pues creo que ya está. Nada más por mi parte que decir. Si tenéis alguna duda, a por ella. Las uñas, genial. Los dedos y la cara. Es que está muy bien esta figura, ¿eh? Está muy bien. Además, por el precio, amigos, está genial. No sé si... Es que no veo muy bien si está enfocando desde aquí. Pero, de todas formas, en el 360 y lo veréis con más detalles. Pues ya está, amigos. Piccolos, Dragon Ball Z... Piccolo, Solid Edge Works, salen dos, pues esta es una. ¿Cuál será? ¿El A o el B? El A, esta es la versión A. Hasta luego, colegas, esta cintura es muy top. Síguenos en Facebook, aquí, en donde sea. Tenemos página web ya para la península, figurasmuytop.com. Hasta luego, colegas.